pocas horas que inicie la Liga de Béisbol, comandante Germán Pomares Ordóñez, el gobierno sandinista realizó la entrega de uniformes a los jugadores y equipo técnico del conjunto Los Defensores del Río San Juan. Dicho acto se llevó a cabo en el auditorio de la Secretaría Departamental del Frente Sandinista en el municipio de San Carlos. De la mano con los peloteros, los jugadores y la familia, y honrando ese compromiso, esa palabra del comandante Daniel, de seguir promoviendo el deporte, sobre todo en la juventud y en los departamentos donde por muchos años nunca pudimos jugar este tipo de pelota. Nosotros estamos aquí prácticamente el equipo completo, vemos entre todo cuerpo técnico y los que estamos acá vemos 30. Sin el esfuerzo de nuestro comandante y la compañera Rosario, todo esto no se puede dar en todo Nicaragua. Solo ellos son los que han hecho el mérito para... y darle la alegría a todos los nicaragüenses de hacer deporte. Creo que vamos muy bien preparados porque hemos entrenado lo suficiente para este campeonato y creo que vamos a hacer las cosas bien ahorita el viernes, que es la inauguración del equipo de nosotros con las Brumas de Jinotega. Este viernes está previsto el primer juego de los Defensores del Río San Juan contra el equipo de Jinotega. De esta manera, el gobierno sandinista promueve el deporte rey de las y los nicaragüenses, en donde en estos nuevos tiempos de paz, las familias conviven y disfrutan de esta liga de béisbol. Carlos Bravo, Multinoticias.